Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada y dicen que no se parecerá a usted, pero evidentemente que usted ainda está más. Señor presidente, silencio. Voy a decir yo con honestidad. Pareceme muy grave que el presidente de la Xunta se atreva a decir en este Parlamento, literalmente, a señora Pontón está muy necesitada. Porque detrás de esa expresión gracias. Hay un machismo repugnante, sino porque nos delata a catadura moral do gracias. Señor Feijóo. Y no me vale con que os retire. Ya está, gracias. Gracias, nada. Gracias, señora Pontón. Ya está. Gracias. Gracias, señora Pontón. Ya está. Silencio, por favor. Silencio.